Qué interesante el diagnóstico, ¿eh? Está muy bien sustentado, está muy claro que estos dos grupos civiles, tanto los que están muy cerca del dinero, pues regresan ese dinero a sus cuates y pues en realidad no empujan mucho, sino es más bien pues una pues un baño de pueblo y también una forma de justificar el uso de recursos para no pagar impuestos. Y el otro grupo que son los que han sido afectados desafortunadamente, que se organizan para la defensa de causas. Pero yo diría que el tercer ámbito, que es una brecha muy grande, son los activistas, son los expertos y son los que necesitan en realidad recursos para rearmar un movimiento civil, pues mucho mejor organizado. Ya estamos madurando para eso. ¿Y tú crees que ya es el momento, Norma? Pues yo te lo podré decir a medida que vayamos encontrando eco a niveles muy altos de gobierno. Y esto lo iremos haciendo público, porque justamente uno de los fundamentos de la comisión es efectivamente transparencia. La transparencia, claro. Entonces, estamos siendo absolutamente transparentes a medida que vamos avanzando en lo que nosotros vamos interpretando, que desde esas estrategias es más factible construir paz y que se podrá hacer el análisis cualitativo y cuantitativo. Ambos. Sí. Entonces, regresando un poco al tema de que hay problemáticas, hay causas, están los expertos, pero no hay recursos. Sí. Entonces, la iniciativa del Plan Nacional fue introducida a partir de la diputada María Schroeder, que es una diputada que hace el enlace con organizaciones civiles. Ese fue el conducto a través del cual entramos a hacer la presentación en el Congreso de la Unión y se le entregaron personalmente a Manlio Fabio Beltrones la carpeta. La carpeta y en su oficina ya con el sello de recibido. El día en que se entregó fue el día que se estaba repartiendo el presupuesto. Obviamente eso no podía pasar porque no venía. No estaba instrumentado todavía. No estaba instrumentado. Ni calificado ni implementado. Exactamente. Ni dictaminado. Así es. Entonces ahora viene el proceso de análisis donde les podremos explicar y el objetivo es a representantes de todos los partidos políticos porque la comisión es, el sentido de la comisión es apolítica, aunque cada uno de los miembros pueda participar en cualquier partido político. Claro, y esto ya se interprete de otra manera, que la comisión, sus miembros no son parte de ningún partido político, y eso es importante decirlo. Algunos sí, yo no te puedo decir que no, en mi caso no, que de alguna manera estoy siendo el que está representando al consejo. pero algunos de ellos sí, en su práctica, pueden estar trabajando desde algún área política y es necesario que estén inclusive en todos los partidos políticos para que esa semilla de pensamiento pueda ir permeando más allá de los partidos políticos, porque no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con un bienestar social más allá de los partidos políticos y tiene que ver con un bienestar planetario, que obviamente eso lo hace más allá de nuestras fronteras. Es un proceso planetario cuando estamos hablando de los recursos naturales, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de las aguas limpias, estamos hablando de la estratosfera. Entonces, en torno a los recursos que se disminuyeron de acuerdo a lo que se podría entregar las empresas a las organizaciones civiles. Y aparte, toma en cuenta que hay organizaciones civiles a los cuales les llegan recursos de organismos internacionales, las cuales, por lo menos en la mitad del planeta, han pasado por una tremenda crisis, y por lo tanto también se han reducido. Se adelgazan también los recursos que llegan a las organizaciones civiles. Entonces, hoy por hoy, México está pasando por este proceso de violencia porque ya la estructura social está demasiado fracturada, poco cohesionada,
y que está detonando en esto, en esta violencia excesiva, que llevamos más de 100,000 muertos en los últimos 8 años. No sé cuánto es la cifra oficial, pero nuestra guerra contra el narcotráfico ha traído muchísimo dolor. 30,000 oficialmente. ¿30,000 en este tiempo? Bueno, no importa, al final de cuentas son miles de muertos. Así es. Es una guerra de baja intensidad, aquí lo hemos dicho, que no son bajas que están producidas por enemigos perfectamente identificados en contra unos de otros, pero que al final del día es una guerra de baja intensidad que cualquier perfil de cualquier análisis a nivel internacional, a veces las guerras oficiales tienen menos bajas, normal. Así es. Y aquí el planteamiento hacia una cultura de paz, sí, viene desde una revisión consensada dentro de las mismas organizaciones civiles de esos objetos sociales. Okay. Entonces, desde ese consenso, ya habrá una voz que puede estar haciendo el diálogo con los representantes de las secretarías de gobierno en relación a ese objeto social, y en donde se vaya analizando la problemática y proponiendo las soluciones. Sí, ese es el nace verdadero, de la misma sociedad, exacto, civil. Ese es el verdadero sentido que nosotros consideramos. Genera diagnósticos, puntualiza cuáles son los problemas, después propone soluciones y qué falta, recursos nada más. Exactamente. Y coadyuvar con el gobierno, que obviamente es también su trabajo, el coordinar estrategias y políticas públicas para sostener e impulsar el bienestar desde diferentes ámbitos, pero que es rebasado completamente. Entonces es el momento que la sociedad civil, no quiere decir que haga el trabajo del gobierno, eso de antemano se descarta, pero que sí es muy importante que los actores que sufren directamente estas problemáticas sean los mismos que proponen y se involucran en las soluciones. Es lo más propicio, y que ha funcionado este modelo muy particularmente en países como España, que ha venido generando respuestas importantes, Canadá también, Francia, etcétera, también Irlanda, y además eso me gusta de la Comisión Nacional de Paz, que no solamente propone estrategias de orden de organización civilista, que eso está muy bien en términos de metodologías participativas, sino también en términos académicos, cómo se han buscado muy cerca los asesores que han ganado premios de paz por resolución de conflictos y que han puesto casos de éxito en tremendos problemas con soluciones muy puntuales que se pueden ir implementando y se pueden ir estudiando y generar actores, líderes en solución de conflictos. Así es como ha estado desarrollándose. Hemos tenido la fortuna de estar cerca de estos importantes intelectuales que han llevado a la práctica la mediación de conflictos y que han llevado a cabo metodología de cultura de paz, y que lo llevaron en la práctica en sociedades que venían de conflicto serio. Entonces, por años, exactamente. Como Irlanda, por ejemplo. Sí, entonces todos ellos coinciden, inclusive que las propuestas de la comisión son las más avanzadas que han visto a nivel social en los últimos años. En los últimos años, porque es un proyecto integral. Exactamente, no solamente contempla recursos para valores, sino está incluida la cultura, el medio ambiente, políticas públicas, derechos humanos, la parte de la psicología. Es decir, en esto México de nuevo está anotando una vanguardia, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante es cómo ya estos personajes están reconociéndolo, pero el gobierno todavía no está, o no quiere, o no tiene la sensibilidad por no conocer por completo el proyecto, que espero que eso sea. Pues esa es la idea, y yo creo que si algo hay que darle prioridad, es a entender cómo podemos lograr juntos una cultura de paz. Creo que sería de donde hoy por hoy, por lo menos el presidente de esta nación, que decidió que el primer eje de gobierno era paz. Era cultura de paz. No, era la paz. Entonces, ¿qué recursos están destinando para cultura de paz cuando en el 2013
se quitaron 4,000 millones de pesos para la cultura. Ya no digas cultura de paz, sino en general. Para la cultura. Y yo creo que la única cultura que podemos estar hablando ahorita es de paz. Porque hay suficiente cultura de gobierno, de violencia, permeado a nivel social, sí, en las películas, en la televisión abierta, en el radio, en los periódicos. En el estilo de comunicación de los En el estilo de comunicación, en la cantidad de publicidad que nos rodea y que, pues sí, efectivamente estamos en una sociedad de consumo, pero creo que debe estar equilibrado, en donde la información hacia todos nuestros sentidos está equilibrada con valores. Si no está, pues está sucediendo lo que está sucediendo. Así es, y bueno, en eso hay que felicitar precisamente el esfuerzo de la Comisión Nacional para tener esta visión integradora, y en eso pues que se logre el insertar a la Comisión como una entidad mixta que pueda contar con un presupuesto y que desarrolle de manera conjunta con las diferentes oficinas de gobierno, pues este tipo de planes que sean a mediano y largo plazo, sobre todo de manera preventiva e incluso en las formas y los focos de atención. Cuéntanos el ejemplo de Querétaro, que ha sido muy destacado, y de cómo la Mesa de Querétaro está insertando ya componentes que a la Comisión le gustaría que ese fuera el ejemplo de otros estados, en donde pues se distinguen uno u otros aspectos, pero creo que Querétaro hasta ahora ha sido vanguardia, y pues que diciembre incluso coincidimos allá en algunas actividades de paz, en este encuentro Tao en Ajijic, en Jalisco, con esta caminata de paz y acciones muy puntuales. Cuéntanos. Bueno, pues nos vamos primero a Querétaro. El día 4 y el día 5... la CONAPAZ, en conjunto con 5 secretarías de gobierno, incluyendo la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Gobernación, sí, y la Universidad Autónoma de Querétaro, hacen un encuentro. Estamos haciendo un foro que se le llama Construyendo Comunidades en Paz. Este foro lo va a iniciar con un video de Federico Mayor Zaragoza, 2 veces presidente de la UNESCO, y que ha sido uno de los grandes pilares en cultura de paz a nivel mundial. Va a ser la introducción de esta nueva faceta, en donde el primer conferencista será David Adams, uh-huh, que es uno de los científicos firmantes del Manifiesto de Sevilla, uh-huh, y que con esta ponencia va a iniciar toda una campaña que estamos pretendiendo que, bueno, es la campaña que la sociedad civil, sí, invita a gobierno, uh-huh, para que juntos, uh-huh, 2015 sea considerado año de cultura de paz. Okay. Eso viene en la reforma integral que se presentó al Senado para que 2015 sea considerado año de cultura de paz a nivel nacional. Es uno de los objetivos de los puntos. Exacto, pero que independientemente si se decide o no, uh-huh, que el estado de Querétaro ahí se puede definir como estado, uh-huh, y que después lo haremos en Jalisco, uh-huh, y que a partir de esos dos estados, ahora sí que estado por estado, cada uno de los estados vayan decidiendo, pero ojo, es la sociedad civil la que en este caso lo propone. Exactamente. No con esa tutela, ¿no? Exactamente. Si es el hecho de ya como sociedad civil proclamar año de cultura de paz como colectivo, uh-huh, ahí es en donde estamos poniendo el ejemplo que sociedad civil y gobierno, porque al final de cuentas los que están en gobierno son, como decimos, son parte de la sociedad civil. Así es, que han dejado sus actividades para dedicarse a generar políticas públicas y administrar el presupuesto para cumplir esos objetivos. Exactamente. Entonces, de esto que empieza con la conferencia de David Adams, y después habrán diferentes ponentes en torno a un análisis del proceso jurídico y de lo que tienen que ver derechos humanos, y terminaremos, Iram y yo, y el secretario de Finanzas de la Comisión, haciendo la explicación pública, uh-huh, de lo que es la Reforma Integral de Cultura de Paz, el Plan Nacional de Cultura de Paz, uh-huh, y después culminaremos con un conversatorio que propiciará el inicio de las mesas de diálogo por la reconciliación social.
desde en donde habrán diferentes miembros de la comisión de diferentes áreas. Habrá, por ejemplo, estará la que tomó protesta del Parlamento de la Mujer Ciudadana. Uh-huh. A nivel nacional. Uh-huh. Estarán representantes de algunas mesas de paz de algunos de los estados. Uh-huh. Habrán algunos representantes de organizaciones civiles, por ejemplo, en deporte y en las artes. Uh-huh. En fin, para que la gente vaya conociendo más la estructura de la comisión y cómo eventualmente nos iremos sumando para que juntos vayamos multiplicando en ese sentido de bienestar social. Pues está muy claro, yo siento que estos esfuerzos son muy importantes, el apoyarlos, porque son laboratorios sociales. Exactamente. Un laboratorio de un parlamento ciudadano, en términos de ser estructuras y plataformas donde la sociedad civil se pronuncia, exacto, se organiza, alinea ideas, distingue problemáticas, así como también prepara soluciones. Así es. Pues es formidable, porque es un espacio de interacción de la sociedad civil, para la sociedad civil, con un acompañamiento de las empresas que pueden colocar dinero, pero también el gobierno coparticipando. Exactamente. Siendo un copartícipe. Y esta tercería es el futuro de la sociedad organizada. Ya no la sociedad civil, sino la sociedad en su conjunto, donde el gobierno, que al final se dedica a políticas públicas, a ejercer el presupuesto, las empresas y la sociedad civil encuentran un nuevo momento de interacción social a nivel integral. Es el futuro, Norman, te lo puedo decir. Y simple y sencillamente basándonos en el simbolismo de la misma bandera de la paz. La bandera de la paz es una bandera blanca con un círculo rojo y tres esferas, sí, que representan las triadas, todas las triadas. Entonces, que podamos la decir. Ley de tres. Vamos. Así es. Entonces, cuerpo, mente y espíritu. Uh-huh. Puede traducirse en arte, ciencia y espiritualidad. Uh-huh. O puede traducirse en gobierno, iniciativa privada y las organizaciones civiles que juntos formamos esa sociedad y que al mismo tiempo representamos una nación y al mismo tiempo una humanidad. Fíjate, esta bandera propuesta por Nicolás Roerich, un gran humanista ruso místico de la teosofía, la propone en el Pacto Roerich, porque luego en las redes sociales escucho, ¿y esta bandera qué es, no? En realidad está en los templos siberianos hace más de 2000 años, en las piedras, así como aquí en Mesoamérica está nuestro propio Trimurti, que es Ometeot, pero vemos cómo están reflejados los extremos, que el universo siempre actúa a través de ellos, y un tercero que los armoniza. Exacto. Al final es una tríada, es una ley de tres, que es física, es mecánica, es matemáticas, es filosofía, tesis, antítesis y síntesis de esta maravillosa escuela del pensamiento socrático, que después es tomada por diferentes escuelas de filosofía. Y bueno, ahí está una buena fórmula en términos de símbolo universal, la bandera de la paz, que mejor que esto. Y su eslogan es, o su propuesta a nivel de frase, es: la paz es cultura. ¿Y por qué la paz es la respuesta de la cultura? Porque un pueblo sin cultura se convierte en un pueblo con pocas posibilidades de respuesta. Y cuando un pueblo está en una cultura, entonces se encuentra diversidad para responder a los retos que plantea, las grandes diferencias que nuestra sociedad misma ha ido construyendo. Exactamente, exactamente. Pues regresando al proyecto Querétaro, así como empezamos con este foro, uh-huh, después se están proponiendo para que con el apoyo de estas mismas secretarías de gobierno con las que estamos empezando esta campaña, uh-huh, hagan un apoyo en recintos y muchas veces con logística y, si es posible, con recursos económicos para que se desarrollen actividades deportivas, actividades artísticas, uh-huh, en diferentes foros. Obviamente continuemos con el proceso académico de ir vinculando a la misma Secretaría de Educación Pública con las metodologías de cultura de paz, que sí, ya tenemos varios a nuestro alcance que estarán inclusive siendo analizadas por el Consejo de Educación misma, uh-huh, para que dentro de los diferentes corrientes que incluyen cultura de paz, sí, se pueda ir entregando una metodología integral a la misma Secretaría de Educación Pública. Magnífico. Por estados y eventualmente a nivel nacional. Sí, tiene mucho sentido porque, insisto, si son
de alguna manera propuestas innovadoras, pues que se pongan en marcha y que se amplifiquen. Y sería formidable que de este seguimiento que se va a hacer en Querétaro se generen los modelos y las carpetas para que se lleve este caso de éxito, que sin duda lo será, hacia otros estados y que se replique, porque al final del día, como tú lo has dicho y aquí se ha analizado, si parte de la sociedad civil y va bien, pues la misma sociedad civil es la que se beneficia. Exactamente, Gerardo. Pues si quieres nos vamos a un corte y continuamos en el último segmento, después de un minuto, amigos, en su programa Revelación.